Buenas, buenas. Día de empezar a armar otra pedalera. Así que seguime y te muestro de qué se trata. Muy bien, acá tenés lo que vamos a estar armando sobre mi plataforma favorita nacional, que son las Iron. Sí, como siempre digo, las mejores pedalboards de Argentina son las Iron, espectaculares. Sobre esta vamos a estar trabajando. Acá tenés todo lo que vamos a estar metiendo en el sistema, o casi todo, porque además va del lado de abajo esta Pedal Power 3 y este inalámbrico de Shure. ¿Qué es lo interesante de esto? Pedal Power 3, ¿cuántas salidas tiene independientes? 8 nada más, ¿sí? Y mirá todo lo que vamos a estar alimentando. Inalámbrico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedales o 10, 9 pedales y el inalámbrico y el HX Tom, que consume un montón. Así que vamos a hacer cables especiales que salen de la Power 3, pero desde una fuente que tiene para 8 pedales, vamos a estar alimentando 10 dispositivos, entre ellos un HX Tom que consume un montón. Ahora voy a empezar a desarmar esto. Tengo que hacer algunos cambios de ubicación de algunas cosas para que me guste más cómo queda, pero principalmente desarmo y voy a instalar abajo la Pedal Power 3. Así que me pongo a hacer eso y te muestro cómo queda y vas a ir viendo todo el procedimiento de armado. Acá podés ver cómo quedó puesta la fuente del lado de abajo. Si esto ya lo viste, que lo hice en algunas pedalboard Iron, ¿sí? En esta parte de acá lleva velcro, queda bien pegada. Y después, como esta parte queda en el aire, le pongo este adaptador sobre estos soportes de Iron, que están buenísimos, para hacer tope de este lado. Así que de esa forma queda espectacular. Fuente lista, después le haré obviamente el cable de power para adaptar a la pachera y a otra cosa. Bueno, como podés ver acá, no solamente ya está la fuente puesta abajo que te había mostrado, sino que ya tiene el cable que lo envía. Envía la alimentación a la pachera de la pedalera. También está puesto el inalámbrico. Obviamente los cables no están agarrados todavía porque tengo que acomodar varias cosas más. Y hay puestos un par de cables ahí a la pachera. Falta uno que lo voy a poner ahora. Arriba de la pedalera, acá se ve, ya está puesta y alimentada la PVC 6X. Así que vamos a seguir avanzando con esta pedalera. Bueno, está todo bastante desprolijo en este momento, pero lo que quería que veas es que está terminado. El cableado MIDI, obviamente no agarrado, acá falta un pedal y lo que sea, pero está terminado. Hay un cable que va abajo de la pedalera a esta pachera. También está terminado todo el cableado de power. Ves que hay cables sueltos, por ejemplo, acá. Hay un cable acá, hay sueltos allá. Hay cables sueltos por todos lados porque faltan pedales. Ese pedal lo tuve que correr para atrás para poder conectar todo a la PVC. Así que está todo desprolijo, pero el cableado de power está terminado. A ver si puedo levantar esto acá y te muestro de abajo. Sí, ahí se puede ver la fuente. Están todas las salidas ocupadas. Con una Pedal Power 3 estoy alimentando desde el inalámbrico hasta todo lo que está arriba de la pedalera y lo que falta. Así que una locura. Bueno, vamos a seguir con el audio. Así avanzamos a pleno con esta pedalboard. Muy bien, te muestro hasta acá y solo hasta acá. ¿Por qué? Porque después de esto viene el chino. ¿Qué tenemos hecho? Toda la parte que lleva cables mono estándar, ¿sí? Que van a varios pedales, hay cables que están sueltos. ¿Por qué? Porque tengo que meter otras fichas, otros cables, y si pongo el pedal después no voy a tener espacio para rutear. Entonces por eso es la desprolijidad. El tema es que ahora los cables que vienen van a los loops que están libres acá. Y van a ser cables split, quiere decir un estéreo que va a dos mono, o alguno que es estéreo a estéreo, en el caso del Emperor, para la salida. ¿Por qué? Porque voy a dividir algún loop entre dos pedales y otros loops los voy a usar completamente en estéreo, por ejemplo, para alimentar el timeline que lo tengo ahí. Así que ahora me tengo que poner a hacer ese chino y te muestro cómo va avanzando en unos minutos. Y acá tenés un pedido de último minuto del cliente. Recién me pidió que quería tener de acá, viste, de la HX Tom, que tenés salida de auriculares. Ok, le hicimos un cable y además le hicimos un agujero a la parchera, que acá lo puedes ver, con un jack TRS, con lo cual cuando el pedal quede bien puesto en su lugar, que no vas a poder ir a estar poniendo y sacando un plug ahí, directamente lo tenés pacheado al costado de la pedalboard para poder conectar tus auriculares ahí. Así que un espectáculo. Bueno, y acá podés ver la pedalera ya casi al borde de estar terminada. Estoy en este momento
ordenando los cables arriba, que vos decís, ¿por qué tanto cable ahí? Y porque ya tampoco pueden pasar por abajo. Es tanta la cantidad de cables que hay, tampoco el espacio, que pasan muchos por abajo y muchos otros por arriba. Es la única forma de poder acomodar tantas cosas en una pedalera tan compacta. Así que ahora voy a terminar de ajustar bien todos los cables del lado de arriba y después te muestro cómo queda ajustado todo del lado de abajo. Ah, y algo importante, ahí puedes ver los plugs que te decía que van de estéreo a dos mono para entrar, por ejemplo, en estéreo a todas estas conexiones, ¿sí? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué termocontraíble? ¿Por qué no la parte esta así? Primero, porque no hay plugs estéreo tan chicos y después porque no entra, simplemente por el poco tamaño que hay entre la PVC6X y la pedal, por esta parte, este escalón de acá atrás. Así que hubo que sacarle la parte metálica y reemplazársela por un poco termocontraíble para que sea todo más fácil de maniobrar. Muy bien, ahí ves la pedalera prendida, todo andando, espectacular, y con cables conectados. Eso es porque acabo de probar a ver si estaba todo bien y está todo perfectísimo. Así que me queda prolijar algunos cables y ahora te la muestro abajo para que veas cómo quedó absolutamente todo terminado. Muy bien, y ahí la tenés del lado de abajo, completamente terminada, con todos los cables bien agarrados, la fuente, el inalámbrico, todo puesto y listo. Como ya viste en la parte anterior del video, todo andando de manera impecable. Muy bien, ahí pudiste ver otra pedalera terminada exitosamente en Gearhaven y GH Systems. Ya sabes, ¿querés una pedalera o un rack armado de manera profesional? No dejes de contactarnos y vemos tu caso en particular según lo que estés necesitando. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.